Bueno, señores, ya es oficial. Panasonic está compitiendo con las cámaras mirrorless full frame con esta nueva presentación de su cámara de la nueva serie de Lumix, la serie S. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Yo soy David Son. Esto es Lo Recomiendo y hoy vamos a estar hablando sobre la nueva cámara de Panasonic, la serie S. Hoy, Fotokina en Alemania, Panasonic anunció su primera cámara mirrorless full frame de Lumix SR1 y la S1. Las dos cámaras salen al público en el 2019, en los primeros meses, con un sensor, señores, de super 35 milímetros full frame. Un sensor que es aproximadamente 4 veces el tamaño de una Panasonic GH4 o GH5 con un sensor de 4 tercios. La Lumix SR1 es una cámara con 47 megapíxeles diseñada para fotógrafos. La Lumix S1 tiene 24 megapíxeles y está diseñada para fotógrafos, pero también para los videógrafos, los que les gusta hacer videos. Las dos cámaras graban en 4K a 60 fotogramas por segundo, con estabilizador de imagen y un monitor de 3 axis LCD, con 2 entradas de memoria, una entrada para tarjetas SD, la que usamos en todas las cámaras, y una entrada para tarjetas XQD. No muchas cámaras usan este tipo de tarjetas XQD. Estas tarjetas pueden alcanzar velocidades de hasta 400 megabytes por segundo. Eso es 8 veces más rápido que los que graban la Panasonic GH5. Un sensor más grande significa unos lentes más grandes. También para usar los lentes Leica con montura L. Una hora antes de este anuncio, Leica anunció 2 nuevos lentes prime de montura L. El L35 mm con F.2 y el 50 milímetros de F.2. Panasonic anunció 3 nuevos lentes Panasonic de la misma marca. El 50 milímetros 1.DF 1.4, el 24 a 105 milímetros y un telefoto de 70 a 200 milímetros. Estos lentes saldrán en paralelo con las cámaras a principio del próximo año. Panasonic anunció que habrán 8 lentes Leica SL más los 3 lentes L que están sacando ellos. Sigma también está en esta unión con Panasonic, por lo que estará sacando su línea de lentes para este tipo de cámaras, así que no se desesperen. Si tienes una cámara Panasonic GH4 o la GH5 con sensores de full third y estás preocupado, pues puedo decirte que no lo estés, porque ellos dijeron en este evento que estas cámaras de full frame y las cámaras de sensor de 4/3 de 4 tercios seguirán creciendo simultáneamente y anunciaron que saldrán nuevos lentes para las cámaras de sensores de 4/3 con un ángulo abierto, un wide ángulo. Como el, por ejemplo, el 10 a 25 milímetros con apertura constante de 1.7. Panasonic no habló de los precios, pero yo estoy completamente seguro que cuando hablamos de precio, podemos lo más posible es que venga a competir con los precios de la Sony. Así que si quieres tener una idea aproximada de cuánto van a costar estas cámaras, pues échale un vistazo a las cámaras mirrorless full frame de Sony y tendrás una idea, porque por ahí vienen ellos. Bueno, señores, este fue mi pequeño video de anuncio. Estoy súper contento con esta nueva salida de Panasonic full frame. La S1 es la que voy a comprar. Voy a ver los lentes, pero sí, mucha expectativa para el próximo año para esta cámara que promete ser. Yo no quiero herir sentimientos, pero yo recuerdo cuando salió hace muchos años la Canon 5D M2, cómo revolucionó todo el mercado de la videografía. Me estoy refiriendo a los videógrafos, no me estoy refiriendo a la fotografía. Me estoy refiriendo al video. Cuando la Canon 5D M2 salió al mercado, eso fue, señores, el videógrafo que no tuviera una Canon 5D M2 era muy extraño. Y creo que ahora Panasonic se acerca a ese boom con esta nueva cámara Panasonic Full Frame Mirrorless. Yo puedo decirles a ustedes que
Se van a agotar, se van a agotar las ventas. Esto va a ser apoteósico. Hay mucha gente como yo esperando esta cámara ansiosamente. Y Panasonic, tengo que decir que siempre ha tenido muy buenos resultados en las cámaras de video. Así que yo estoy seguro, ellos han tenido muchísimos resultados excelentes con la GH3, con la GH4, la GH2, la GH1, la GH5, la 5S. Ellos han tenido resultados espectaculares. Así que esta va a ser el dolor de cabeza de la Sony. Canon, Nikon, ellos siguen en sus líneas. No creo que van a estar ahí compitiendo, no van a poder. Pero sí va a ser un dolor de cabeza para las cámaras de Sony. Sí, señores. Bueno, señores, este ha sido mi pequeño videito anunciando todos los cambios que vienen. Los rumores se hicieron, bueno, si ven el video mío anterior, los rumores se hicieron realidad. Esto es lo que venía, esto es lo que se rumoraba y aquí está saliendo ya la nueva Panasonic. Bueno, señores, si les gustó y les fue de alguna información este video, ya recuerden dar un like, que eso me ayuda mucho con YouTube, y sobre todo suscribirse ahí al canal. Recuerden suscribirse y seguirme también en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Nos vemos en el próximo video, capítulo, se les quiere, se les estima. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.